Ay, 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 ay. Madre mía, me están. Yo pido disculpas porque es que estaba viendo que no nos cargaba esto. Y entonces le he pedido disculpas a nuestro siguiente invitado y condescendientemente y tal, tranquilo, que no pasa nada. Johanna, si nos estás viendo, un abrazo muy grande. Gracias de verdad por vuestra paciencia, porque es que a veces las redes y el Gremlin es lo que tiene. Es lo que tiene. Bueno. Vamos a ver, ya tenemos a nuestro invitado, creo, al otro lado de la línea. Vamos a ver un momentito. Sí. Muy buenas tardes desde España, doctor Don Alberto Franceschi. ¿Cómo está usted? ¿Será bien? ¿Me oye bien? Pero perfecto, perfecto. Ya sus comunicaciones son las mejores que tenemos en el canal. Bueno. Bueno, pues tenemos con nosotros al doctor Alberto Franceschi, que tiene una visión pues muy clara. Además, ha ejercido un montón de años y sigue siendo un político, aunque en el exilio, pero conocedor de todas las tramas que hay detrás de la política. Y llega usted en un programa en el cual, bueno, pues tenemos una noticia de que el pollo, el famoso pollo, tenemos que hablar del pollo El también. pollo, todavía el pollo. Se ha puesto a hablar de Monedero y de que recibía pagos de PDVSA, ¿de acuerdo? Lo cual, sinceramente, nos ha dejado, a mí particularmente, me deja un poco frío. O sea, yo esperaba más chicha de lo que pueda contar el pollo. ¿Cuánto dice que le dieron? Yo he visto una primera cifra de 200.000 euros, que me parece, vamos, una cosica para lo que son los billetes del narcochavismo y todo esto, me parece nimia. Es que valen poco, entonces le pagaban poco. Así es sencillo. Hey, mira, hay un caso acá abierto, judicial, en los Estados Unidos, un tal Rincón, que recibió una comisión de Ramírez, de PDVSA, el presidente de PDVSA, de 1.000 millones de dólares. Es socio de un tal Ciara, dos empresarios, que reciben una comisión de 1.000 millones de dólares. Por supuesto, comparado con eso, Zapatero es un raspicuí. El Zapatero no, el monedero. Es raspicuí de raspicuí. O sea, es un polvillo, una cosita y poca cosa, digamos. Entonces, no sé, me parece que los tasaron como de poca monta y de poca monta recibieron. Bueno, vamos a ver. Yo de todas Eso formas. No elimina el delito de ¿cómo se llama? De dolo, de peculado. Ese dinero venezolano robado a los venezolanos y ese parasita nuestro dinero, es decir, que faltó un hospital, faltó alguna reivindicación de un maestro, eso es lo que se lleva ese monedero a su casa. Y el otro, ¿cómo se llama? El tal Coletas, Sí, el descoletado, el parece que descoletado. le tocó más, parece que le tocó más. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que de todos estos pagos, como van muy fraccionados y van muy encapsulados y van soterrados con estas fundaciones y todo este tipo de infraestructuras para no ser detectados, yo me imagino que la cosa, pues como viene sucediendo habitualmente, será tirar del hilo, tirar del hilo, tirar del hilo, ir descubriendo dónde se va activando los diferentes correspondientes pasarelas de pago, etcétera. Pero de todas formas, a mí me da la impresión de que el pollo está moderando muchísimo su acusación y ganando tiempo. No lo sé, pero vamos, la impresión más obvia, porque decir que es que Monedero le ha pagado el chavismo, yo sinceramente digo, bueno, pues cuéntanos algo más, ¿no? Mira, sí, debe ser, la tesis tuya es muy pertinente, pues. Él tiene cosas muy gruesas guardadas y está dejándolas para cuando apriete más la situación. Le va soltando de a poquito, ¿no? me tiene mal una tos bendita, Dios mío. Bien, pero en esto del pollo, pero siguen pendientes allá de España de este pollo frito. La situación es la siguiente. La situación es la siguiente. Los acontecimientos que han sucedido es que el pollo ha pedido supuesta libertad. Claro, le han dicho que no. Esto es algo inaudito. Bueno, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Está bien, pida usted lo que quiera.
Pero es que, claro, pedir en esta tesitura la libertad era una cosa muy extraña. Yo creo que el pollo debe de decir, ah, que todavía no somos una dictadura como Maduro y tal. O sea, ¿esto qué pasa? Todavía no estamos lo suficientemente maduros, nunca mejor dicho. Lo siguiente que ha sucedido es que ha testificado esta mañana y sigue el plazo de esta semana, porque en esta semana tiene que presentar la documentación y la información es, yo cito la información, que si no la presenta esta semana, se procede a su extradición inmediata. Eso es lo que nos han comentado y eso es lo que muchos digitales han publicado. Yo, conociendo la figura del pollo, yo tengo mis serias dudas de que no tenga comodines para sacar, ¿de acuerdo? Y tretas que jugar sus abogados, que no son abogados como el que tendría yo, o sea, son abogados con recursos. Entonces, pues la verdad es que esos son los acontecimientos. Y ha sorprendido, yo creo que esto es un poco un dar, a ver cómo reacciona la justicia, a ver si logra alargar un poquito más el tiempo. Pero la cuestión es, a ver, la cuestión aquí, lo primero, antes de nada, decir que yo me sumo obviamente a que el delito es igualmente grave. O sea, cuando nos llegan esas imágenes de esa gente joven, repito, para mí esto es importantísimo, venezolanos en la flor de la vida, comiendo de la basura, o sea, gente que tiene que dar a la sociedad, que tiene, cualquier sociedad tendría sus oportunidades, y ahí la oportunidad que tienen es abrir el cubo de la basura o tirarse directamente hacia el camión de la basura a ver cómo puede solventar la cosa y luego saber que hay quien se lo lleva crudo, pues oye, pues realmente yo, a mí me enardece un poquito esto. Y sí. No, resumido en la imagen de que éramos el país de mayor ingreso, el más próspero, el más equilibrado, el más desarrollado de América Hispánica, y ahora somos solo comparables y a veces con desventaja con Haití. Haber lanzado un país próspero a la más abyecta miseria y a las peores desarticulaciones sociales, de delincuencia masiva, de crimen, de falta de vivienda, de falta de electricidad, de falta de gasolina. No es falta, de ausencia de combustible. Hay que ver lo que es esto en un país. El petrolero. Bueno, como dijera el amigo Milei, el socialismo hace posible que en el país del azúcar no haya azúcar, Cuba, que en el país del petróleo no haya gasolina, Venezuela, y que en el país de la carne no haya carne, como Argentina. Los crímenes del madurismo, que no sería explicable sin el acompañamiento alcahueta de la oposición, esa que reciben allá en Madrid los bolichicos y los boliburgueses, y se llama Leopoldito López y la MUT y todos esos funcionarios de parlamentarios que van y vienen. Esa gentuza es la que nos tiene. Ahora preparan unas elecciones para 21 de noviembre, ¿bien? Donde van a reafirmar una vez más que son acólitos de un gobierno que exterminó Venezuela e hizo a los venezolanos un país donde era un país de inmigrantes. Venezuela era un país donde venía mucha gente. Hay medio millón. Yo estoy casado con una canaria, no por casualidad. Había medio millón de canarios llegaron allí. Y de portugueses y tal, de italianos, a granel. O sea, somos un país que atraía una inmigración extraordinaria. Y ahora somos un país de emigrados, 6 millones de emigrados, entre ellos yo con mi mujer también, a Canarias, a vivir en los Estados Unidos. De los privilegiados que hemos podido salir, porque el problema es que ya salir en Venezuela en las circunstancias actuales, un amigo que me ayudaba en algunas cosas de las redes y tal, decía que se quiere venir a Estados Unidos, pero ¿por dónde te vas a venir? No, pues ahí el Golfo de Darién y se llega a México. Estás oyéndote a ti mismo lo que estás diciendo. Es la vida lo que arriesga, además de que todo lo que tengas vas a tener que invertirlo en esa travesía pagando los llamados coyotes. Escúchame, los venezolanos que están en la frontera, no se sabe cuántos son los que están haciendo a pie el camino hacia los países vecinos, no se sabe cuántos son todavía. Hay 2 millones en Colombia solamente. Y puede venir hacia Colombia la maldición del siglo.
que es que Petro se convierta en presidente el año que viene. Es decir, el chavismo en versión retardada. Vamos a ver si Colombia no le va tan mal como a nosotros con esa izquierda. Pero escucha, versión europea sería Sánchez. ¿Están ustedes contentos con Sánchez, Monedero y el Coleta, lo que les dejó allí en esa experiencia maravillosa del socialismo español? Estamos, por favor. Estamos todavía en ello. Esa gente está de salida, felizmente. Los españoles son mucho más maduros que otros pueblos. Vamos a ver. Bueno, bueno, vamos a ver. Nosotros acabamos de publicar en este canal el análisis, además lo llevamos publicado en laigualdad.com, de las auditorías de Maricopa. ¿De acuerdo? O sea, lo que le ha pasado a Estados Unidos tiene tela. O sea, llevamos detallado. A ver, yo le voy a decir una cosa. Toda la gente con la que hablo de esto, comunicadores, periodistas, tal, me dicen, bueno, lo que no se puede decir en YouTube y tal, no sé qué. No. Por favor, hable tranquilamente. Me faltaría más. Yo estoy deseando tomarme una semana de vacaciones. YouTube, méteme en un strike, por favor. Así que hable con todas las letras, ¿de acuerdo? O sea, le han metido y hemos demostrado ya el fraude en Estados Unidos. Cago en la leche, contra Trump. Está demostrado ya. O sea, ¿qué no nos va a pasar a España? Es que es la leche también esto. Ya. Mira, lo que yo creo que gente como tú, como yo, necesitamos es hablarle claro a la gente. Que se atengan a las consecuencias de que los errores que han cometido las sociedades se paguen y se pagan muy caro. Y que detrás del disfraz, por ejemplo, tú y yo hemos colaborado a generar expectativas respecto a lo de Maricopa. Te tengo la mala noticia de que no hay expectativas que ofrecer. Maricopa va a estar 1 o 2 años en este lío. Van a que desertifica, que no desertifica. Es una batalla de leguleyos. Eso se parece a las declaraciones del pollo también. Eso van a darle vueltas y vueltas. ¿Bien? Esa es una manera de estar, de vivir en estas democracias llamadas nuestras, que no son democracia ni nada. Eso es una práctica casi viciosa del ejercicio del derecho a favor de delincuentes y a favor de las estafas y los delitos. En Estados Unidos puede venir, es una quiebra histórica, no sé si en 1, 2 o 5 años, pero aquí se armó todo para que vuele por los aires todo el establecimiento. Ojo, que no, esto no es que están curadas todas las sociedades de por vida. Alemania vivió una situación muy curiosa en los años 20, había dejado atrás la monarquía, se monta la República de Weimar, el 20-21, y se encamina hacia una democracia defendida por grandes partidos obreros, que se dividieron y empezaron a juzgarse cada uno peor que el otro. Total, abrieron paso nada más y nada menos que a Hitler, y la revancha alemana, el armamentismo de nuevo y la Segunda Guerra. Yo no estoy pronosticando que viene una guerra, y sobre todo que la causante de las dos últimas guerras en Europa fue Alemania. Pero ojo que, digamos, ustedes no están vacunados contra una vuelta atrás. Bueno, Estados Unidos, que viene de un ciclo de grandes aciertos y progresos, etcétera, ha empezado como a alinearse de las desgracias. Esta retirada de Afganistán y esta crisis migratoria de, qué sé yo, de 1 millón allí que están tratando de entrar, les dan latigazos de caballos allí a los haitianos, los pobres haitianos que pagaron los platos rotos de la abrupta llegada de inmigrantes por efecto llamada, el mismo efecto llamada que hacen allá los socialistas con las pateras, etcétera. O sea, ese Estados Unidos que está entrando en una etapa muy convulsiva y que acaba de pasar por un colosal fraude electoral, ¿entiendes? Y que tiene el liderazgo de Trump como alternativa visible, inmediata y clara. No está claro que le den la oportunidad de rectificar inmediatamente y que permitan a Trump ejercer legítimamente la legítima presidencia que se ganó. No, está metida en el camino del fraude, del atropello, de la estupidez, del antagonismo fabricado, de los grandes intereses. Y bueno, ya cuando uno ve que las grandes plataformas mediáticas son parte del asunto, que la gran prensa y las grandes cadenas de televisión, como ustedes igualito, son parte de la estafa general, bueno, uno se dice, ¿qué va a pasar aquí? Dice uno, ¿no? Pero no son el entretenimiento al que estamos acostumbrados.
a los que nos han acostumbrado, y nosotros somos parte de él, de dar siempre rendija de oportunidad a que de los problemas se salen más o menos en orden, en el orden natural de las cosas. No, no, lo que vienen son traumas. Hay que acostumbrarse a pensar cómo se van, cómo se llama, anudando esas situaciones hacia una explosión. Y España va hacia una explosión y Norteamérica va hacia una explosión. Por eso es que usted tiene la inmensa suerte de ya tener parte de la solución del problema, que es la existencia de una dirección como la de Vox, por ejemplo, que se niega a pactar este estilo de Estado, este estilo de gobierno, esta competencia de demagogias en las que caen los grandes partidos y los liderazgos de los principales partidos PP y PSOE. La alternativa de un gobierno distinto que corte radicalmente con estos hábitos perniciosos de la decadencia de España, bueno, es una oportunidad extraordinaria que tienen ustedes para salir airosos, como la tendrá Argentina si en torno a Milei y en torno a los liberales, a los verdaderos libertarios de Argentina, se adelanta un repudio masivo a todo el estatismo y a toda la ideología socialista. Y en Estados Unidos, si se verifica la limpieza del Partido Republicano, ojo que aquí se empieza desde un estándar mucho más alto, y tienen una figura como la de Trump, que puede ser el factor que nuclea esa gran derecha norteamericana, que tiene una ventaja respecto a ustedes, respecto a los venezolanos, respecto a cualquier sitio, que eso cuenta con 2-3 millones de personas en armas, en las milicias que pueden perfectamente, ojo que acabo de mencionar una mala palabra, milicias es decir guerra, es posibilidad de guerras intestinas. Ojalá que Estados Unidos no llegue al disparate de volverse hecha plomo como en la guerra de secesión, pero ese es el tipo de acontecimientos que están planteados en esta década, crisis de ese nivel, desestructurar lo que se conoció como Estados Unidos estos dos siglos, porque es el Estado federal el que está en cuestión, es el sistema electoral que ha estallado en pedazos por los fraudes y por las canalladas de los grupos de privilegio de las grandes medias, y vamos hacia una situación entonces de deterioro acelerado del nivel de vida. Han inventado unas recetas ya demasiado conocidas por su fracaso anticipado de repartir dinero a granel y de generar un déficit posible de un endeudamiento del Estado norteamericano, y es producto de este senil irresponsable que han puesto en la presidencia los interesados en eso del globalismo, en esto de las tesis esta última de los oros, de la ideología de género, de las feminazis esta, echando vaina en todos lados, de la bendita sustitución de los conflictos sociales, de grupos sociales, por de clases sociales, por grupos de interés, de chiringuito, de a granel, etc. O sea, esta descomposición acelerada, bueno, como tú dices, mejor me callo porque tú dices que yo me entrevisto yo solo. No, el clima general, hay que verlo en su conjunto para ver cómo de verdad se marcha hacia una fecha límite, hacia un embudo histórico. Vamos a crisis mayores, y lo que hay que preparar es la salida de esa crisis. Ustedes tienen la suerte ya de tener parte de la solución con Vox, Estados Unidos también con la derecha republicana, nosotros con los republicanos en Venezuela pudiéramos ser, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, porque en medio de toda esta crisis general, solo una nueva dirección que comprenda estas cosas puede ser una alternativa real para seguir el progreso social. Creo que me he pasado. No, está bien, tranquilo. Yo agradecido de que hable con esta claridad. A ver, yo hay una cosa, compartiendo el análisis, yo hay una cosa que sí que difiero y me ha sorprendido. A ver, esto hay que tener claro que viene de una persona que es anti-Trump, ¿vale? O sea, eso para empezar. Pero es que el fiscal general de Arizona da por buena la investigación de Maricopa y la está investigando. Y ha dicho que se va a investigar y que yo creía que esto era un brindis al sol, pero resulta que me entero hoy, precisamente hoy, de que sí que está requiriendo la documentación para investigarla. Digo, qué raro. Uy, qué raro. Y además se han enmarcado. A ver, aquí hay una cosa clara, ¿eh? O sea, yo no quiero engañar a nadie.
vamos a ver, debemos apoyar a la gente que lo está investigando, debemos apoyar a la gente que está, y todos los ánimos vayan por delante. Pero claro, sí, hay que pensar que si Trump en el poder y con la sartén por el mango no pudo, ahora va a ser inmensamente difícil. O sea, tenemos que tenerlo claro. Ahora bien, dicho esto, a mí me ha sorprendido que de repente comiencen a sumarse gente y es un grupo de 41 legisladores los que piden las auditorías ahora en todo Estados Unidos, y el propio Trump ha pedido la descertificación de las elecciones. Ha habido quien dice, no pide la descertificación de las elecciones, pide la descertificación de los 50 estados. Leche, esos son los 50 estados, es descertificar las elecciones. Sí. O sea, yo entiendo que lo mismo que el pollo, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Entonces, está por ver que se lo den. Pero bueno, que hay planteada una batalla y que se han lanzado por ella. Sí. La batalla, tú la planteas y es lógico plantearla y es lógico aspirar a que se dé y a que tenga resultados positivos desde nuestro ángulo. Lo que yo te digo es que todo ese trámite te consume meses y años. Eso no es solución en el sentido estricto. Un fraude en noviembre, tú no puedes trajinarlo durante un año, dos años, con supuestas descertificaciones posibles, etcétera. Tienen batallas jurídicas, batallas legislativas, se te atraviesan las elecciones de medio periodo, sí, la mitad de periodo. Es decir, si todo eso se encarrila por los estiras y aflojas electorales y de las luchas intestinas de los partidos, y en particular, ¡ey! Medio partido republicano está vendido, chicos, vamos a empezar por ahí. Sí, señor. Entonces, Trump tiene que ganar batalla tras batalla. Y ganándola solo se acerca a un escenario de nuevas batallas jurídicas, etcétera. Bueno, eso puede ser el escenario de 2, 3, 5 años. Pero lo que yo te digo es que todo se orienta es a un punto de colapso. Hey, Luis, por primera vez se escucha hablar de golpe en Estados Unidos. De golpe. Por primera vez tú ves un remesón en la alta cúpula de la Fuerza Armada por la retirada vergonzosa, desordenada, que el propio Trump es ha denunciado. Hasta los perros de la Fuerza Armada, chicos, los abandonó esta gente. Pero ¿qué va? Esta es una orden de Biden. Esta es una orden de la alta cúpula militar que ahora quieren salirse del paquete. Señores, han dejado 900 mil millones de dólares de equipamiento militar ultra sofisticado en manos de un gobierno que no duraron 20 años combatiendo contra ellos por terroristas, esta gente. Y ahora les deja un armamento sofisticado que lo convierte en un ejército de primer nivel. ¿Cómo es esto? Ya que una potencia que empezó a dar bandazos pero realmente incomprensibles. Lo de América del Sur, América Hispánica, dejada a su suerte en manos china. Chico, escúchame, nosotros estamos como pensando, ¿dónde es que va este bendito planeta? Si estos eran los que nos iban a proteger. Parece que se juega a fondo por Colombia, que es el único país donde tiene 7-8 bases militares. A nosotros nos dejaron al garete ya. Como bien sabéis, uno no está en edad de creer en los Reyes Magos, pero esto de querer depender de una potencia es la peor de las ilusiones. Todo para concluir en lo siguiente. Hay que ver cómo salimos nosotros mismos de nuestros propios líos. ¿Bien? Porque, por ejemplo, el día de mañana se les va a presentar a ustedes en Europa. Europa es la solución. No, usted tiene a Europa de enemigos. Y el Vaticano es enemigo de España. Mira cómo lo acaba de mostrar el loco este que está allí en el papado, que se alía con López Obrador para andarle jodiendo la paciencia a los españoles con una supuesta pedida de perdón histórica. Por favor, el papado pidiendo que España, sobre la que descansó el futuro del catolicismo en todos estos siglos pasados y la cruzada enorme que hizo la iglesia en Hispanoamérica, tendría ahora que pedir permiso según este enajenado mental. Bueno, esos son los frutos de esa política del izquierdismo, que los mismos partidarios de la ideología de género. Esta es la peste de la humanidad, chicos, en esta etapa del mundo que nos ha tocado vivir y en la que tenemos que lidiar, bueno, con estas contradicciones tan flagrantes
pero hay que orientarse en el camino. España necesita un nuevo Estado para salir del atolladero del Estado de las Autonomías, porque ahora vive de prestado, están endeudados tipo por 140, 150% del Producto Bruto Interno. ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde vais a llegar? Tiene que parar en algún momento. Bueno, y Alemania adelanta la plata, Europa adelanta la plata. ¿Pero será que están preparando la esclavización de España? De atornillarlos allá una deuda impagable por décadas y que os convertáis en, ¿cómo se llama? En súbditos de no sé qué cosa que armen allí en Bruselas, los burócratas estos insolentes de Bruselas. O sea, cada país tiene como un martirio por delante por la sobrevivencia de estas horrendas contradicciones que están presentes en todos los países en distintas formas. En Estados Unidos ahora es en el país de la ley el fraude instalado. ¿Qué es esto? En el país de la ley el ventajismo de las grandes corporaciones mediáticas. En el país de la ley una situación pero inconcebible de ilegalidades que se establece. ¿Y cómo es esto? Bueno, entonces es que se abren grandes interrogantes. Esta es una época rara, ¿viste? Una época rara. Así mismo pensaban los alemanes de los años 20, o los franceses, eso fue llevar una guerra. Y ahora, cada 50 años, 70, perdón, años de aquella guerra, van a tener que empezar a pensar, ¿y para dónde es que va Europa? Porque Europa está para cuarto lugar ahora, detrás de China, de Rusia y de Estados Unidos. Empiezan a ocurrir cosas que van a llamarles la atención como, digamos, el eje que ordena o que desordena todo. Yo creo que para ordenar todo otra vez se necesitan cambios muy drásticos en toda Europa, porque todos están en crisis. Ahí está Francia, reventada internamente por el fenómeno de la inmigración, desbocada, y ahora... comercialmente o a nivel internacional recibiendo palos, pero uno tras otro. Ahí acaban de anular los 50 mil millones de dólares de contrato para los submarinos, aquellos que le iban a vender a Australia, y lo sacan de golpe y lo dejan, chicos, de pedir limosna a toda esa industria que estaba, se supone, dedicada con su socio norteamericano, y los dejan en balsa completamente. O sea, son las iniquidades y las deslealtades más grandes en política internacional, y al propio tiempo esa especie de no se sabe para dónde va todo esto, no se sabe para dónde va la política en el Medio Oriente, donde quedaron todas están en entredicho, porque todo está en entredicho a nivel mundial. En definitiva, solo agrego problemas, no soluciones. Bueno, vamos a ver, somos realistas y planteamos el análisis, y la verdad es que es muy valorado, y sobre todo muy valorado también por nuestra audiencia, ¿no? Ese análisis. A ver, no queremos que nos cuenten milongas, tampoco tenemos edad para creer los Reyes Magos. Ese es el término, es muy argentino eso. Está claro. ¿Se usa en España eso? No me cuentes milonga, no me cantes sí, milonga. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero siempre hay esperanza, ¿eh? Por favor. Está no claro. Perdáis la esperanza nunca, porque siempre hay, no sé, gente que entiende estas cosas, ¿eh? Y se hacen mayoría, ¿eh? ¿Cómo estaríamos en España si no estuviese Vox? O sea, ahora mismo, o sea, el muro de contención que han puesto contra el globalismo no es, yo creo, no sabemos. Es, claro, es una cosa, es un imaginar cómo estaríamos, ¿no? Pero claro, es que para empezar, el golpe de Estado de Cataluña. O sea, eso ya para empezar. Y bueno, la cantidad de procesos judiciales que han emprendido, algunos con mayor éxito, otros con menos éxito. Hay quien intenta decir que es un gran éxito el tema de la declaración del estado de alarma anticonstitucional del gobierno. Hombre, está muy bien para evidenciarlo, pero yo personalmente lo considero un fracaso porque se da año y pico después la sentencia. Entonces ya de qué te vale. Ese tipo de cosas, pero evidentemente que es un dique. Se ha echado para atrás en Madrid la educación en los colegios a los niños pequeños LGTBI, ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que valorarlas, o sea, realmente sí, hay esperanza, pero claro, hay esperanza, pero estamos en guerra, o sea que hay que contarlo todo, evidentemente. Bueno, mira, Luis, ahora
Esto de que el Vox aumenta en las encuestas, ¿es perceptible ya? Es más que perceptible. Yo le cuento la cómo está aquí la situación. La situación está en que se veía que Vox, haciendo una cronología desde hace mucho tiempo, desde cuando nace, que empezaba a aumentar, empezaba a aumentar, empezaba a aumentar, y ese aumento se reflejaba en las encuestas. Hay un momento dado en el cual hay unas elecciones autonómicas en Andalucía. Yo pronostico, porque tengo una fuente dentro de, yo creo que lo puedo decir, del Partido Socialista, que fíjate lo que son las cosas, sus encuestas internas sí que funcionaban. Donde a Vox se le decía, dice, uy, veremos si saca una representación, veremos si... Yo dije, vamos a ver, por mis fuentes saca entre 8 y 14, y sacó 12. Yo hubiese considerado un éxito cualquier número entre 8 y 14, ¿vale? Ya. Pero era perceptible, aumentaba la percepción en la calle, digámoslo así, y como teníamos sistemas de encuestas, pues más o menos podíamos salir al paso y predecir qué era lo que sucedía. A partir de esas elecciones sucede algo extrañísimo, y es que el CIS, de la mano de Tezanos, el cual ahora mismo tiene otra denuncia por parte de Vox, sí, por favor. Tenazas. pues comienza a decir que Vox se estanca, que Vox va para abajo, y sí es verdad que Vox siempre saca más de lo que le dan. Pero ahí hay una rotura. O sea, a partir de ahí hay una rotura entre los datos que percibimos y lo que percibimos en la calle. Y a mí me da mucho que pensar esa rotura. Diría que el conocimiento y no la creencia de que Vox tiene realmente mucho más apoyo del que se refleja en encuestas, eso seguro, y del que se refleja en elecciones, no me cabe la menor duda. Ya. Bien, mira, yo creo que hay una gran maniobra en curso, apoyado en lo que tú me dices, que corrobora lo que yo he venido pergreñando acá, pensando solo por este lado del Atlántico, de que hay una gran conspiración que busca la gran coalición del PP y el PSOE, que tienen que echar a Vox del mapa político porque les molesta a todo el viejo estamento bipartidista de esta república, que no es tal, porque es funcionamiento de separación de poderes, pero es monarquía al mismo tiempo, y a ellos les molesta al Partido Socialista, sobre todo a sus aliados separatistas, y a Podemos le molesta al monarca, y entonces han llegado a una especie de conclusiones. Bueno, hagamos lo siguiente: difieran algunos de estos temas, pero vámonos a concentrar en un gobierno de coalición PP-PSOE. Para eso se necesita que el PP despegue solo, pase a primera fuerza, el PSOE quede de segundo, pero no tan golpeado, y dejemos a Vox de tercero distante. En esa circunstancia, entonces, el sueño dorado de la gran coalición para tratar de mantener los mismos privilegios y los mismos exabruptos de la clase política y de su autonomía y de todo el parasitismo del Estado clientelar, de la clientela del Partido Español. Ahora, en Vox les echa a perder ese baile. Sí. Si Vox crece de verdad hasta convertirse, cuidado si en segunda fuerza, porque el PP puede estar de primero, pero muy cerquita a Vox, la gran coalición es con Vox, o no es posible. Porque si el PP inventara que no hay que aliarse con Vox, estalla el PP en dos componentes. Y tendríamos personas como Ayuso pidiendo explicación, y con ella electorados importantes diciendo, pero ¿por qué vamos a aliarnos con los responsables de este desastre y no con quienes nos han acompañado en este periodo para denunciar todas estas estafas del Partido Socialista? No es fácil para tal casado ser el heredero de Rajoy, ¿entiendes? Que es lo que en ese plan andan ahorita, y llevan a Rajoy de gran figurita allí de la convención, porque lo que está en juego es la búsqueda de la revancha de la vieja burocracia, de la alta burocracia del PP, de los pepecos, de los Partidos Popular, de la vieja coalición con Felipe González. Al fin y al cabo eran los europeístas,
los europeístas y los partidarios vivir la manguangua de la deuda y de desmantelar las oportunidades históricas de España y de sus jóvenes, de mantener esas horrendas tasas de empleo. Pobre, PP dirá, no, nosotros hemos dado más empleo que nadie. Y ¿cómo se llama? El tal Rajoy reclamando que la agenda más que nunca es económica y que él tiene la fuerza. Pero ya va, está acabándose la base de tu Estado. Estás reventando el Estado español. ¿Qué base económica de nada puedes tener si vives de prestado y desangrando el Estado español, descuartizando su unidad y descuartizando su población, metiéndola en todos estos líos de la lógica, la ideología de género y del separatismo y todas estas plagas del postmodernismo este, ¿cómo se llama esto? Del globalismo. Las discusiones no son secundarias lo que ha pasado en España. Ojo que mira que nos tienen marcados a todos, ¿no? Porque España es la guía de todos nuestros debates. Si ustedes fracasan en esto, estamos mal. Y si ganan, que creo que deben ganar, no solo que debemos, sino que es muy bueno que ganen, porque nos va la vida a toda Hispanoamérica detrás de lo que haga España. Al fin y al cabo, la única manera de mantener a flote las perspectivas de sociedades equilibradas es que en Estados Unidos gane la derecha trumpista y en Europa se imponga por primera vez en mucho tiempo una visión de que Europa necesita de una Hispanoamérica unida con España a la cabeza para hacer de ariete, digamos, del eje de Occidente al lado de Estados Unidos. Porque si no, estamos en manos chinas en 4, 5, 10 años. Mi grandísimo miedo es que salgamos y no nos salgamos de todo esto con la lección aprendida. Porque hay mucha gente todavía que, aunque percibe la necesidad y dice, mira, aquí están estos grupos que me defienden, que es la supervivencia, etcétera, pero yo veo, por otro lado, que no están tan convencidos, todavía lo ven una conspiración, todavía creen que la realidad es lo que viven y así va a ser siempre, aunque no haga más que cambiar. Y es muy difícil. Pero bueno, en fin. ¡Ey! Esperanza, sí. Mira, ¿quién diría que Podemos está liquidado? Hace 2 o 3 años no se pensaba eso. Estáis liquidados, señores podemistas. Ustedes, criaturas de Maduro y de Chávez, ustedes, agentes de la disolución interna de España, ya no tenéis más dólares. Hasta el Pollo Carvajal os denuncia como parásito del presupuesto de un país que habéis martirizado, pero todavía no habéis ganado en España. Todo lo contrario, parece que vais palo abajo. Bien. Bueno, pues ha sido un gusto hablar contigo, Luis, ¿eh? Sí. Hey, yo no me quiero ir, pero tú me vas a querer echar porque termina tu programa. Entonces, bueno, nos podemos. Es el tema, quedarse. ¿Cómo? Eso no, es broma. Me tengo que ir. De hecho, que sepa toda la audiencia que ahora me voy a marchar después de los minutos musicales a un programa especial que hace Maybor en Sin Filtros y trataremos el tema también. Ah, la amiga del pollo. Dale un saludo. Por supuesto. Del pollo, por supuesto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por estar aquí presto a darnos sus análisis. La verdad es que muy ameno de todo lo que cabe la situación que vivimos y se le aprecia. Recuerdo a todo el mundo que puede encontrar al doctor Alberto Franceschi en redes sociales. Con que hagan una búsqueda lo van a encontrar fácilmente y además lo tiene en el canal de Repúblicos TV, en el cual, pues ya sabemos que conduce brillantísimamente Johanna Montenegro y también lo pueden encontrar ahí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues hasta pronto. Un abrazo. Bueno, pues este es Franceschi, que nos ha dado su visión acerca de cómo está viendo estos últimos acontecimientos.